la gente, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo video Buscando Fauna. Hoy es la primera salida que vamos a hacer ya estando en, digamos, la estación del invierno. Tocó un día hermoso, totalmente despejado. Hay un poco de viento, pero un día muy, muy lindo. Y bueno, vamos a ver qué encontramos en la salida. Primer tramo de la salida, ya llevamos alrededor de 14 especies de aves. Hay un poco de viento, así que perdonen si se mueve bastante la cámara. Lo más destacable por el momento fueron dos machos de naranjero que estaban apenas salí e inicié el recorrido. Y bueno, después algunas rapaces, caranchos, chamacos, recién vi raramente un pirincho de manera solitaria. Es una ave súper gregaria, no sé por qué estaba solo. Y bueno, después lo típico de la zona, ¿no? Horneros, ventevedos, zorzales, teros, que pueden escuchar tal vez de fondo si el viento los deja. Vamos a seguir por el camino al que nos encontramos. Bueno, no se los puedo mostrar, una lástima, pero allá a lo lejos hay un halconcito colorado. No llego ni con la cámara, lo pude visualizar con los binoculares, ¿no? Inclusive no llego a distinguir si es macho o hembra, está bastante lejos, pero bueno, una linda rapaz para sumar a la salida. Qué raro, pese a haber llovido mucho en estos lugares hace unos cuantos días, esta zanja está completamente seca. Raro, porque inclusive en la calle hay huellas y todo, así que no sé, allá se puede ver un poco el agua. Nada, una curiosidad para mostrarles.
No sé si se llega a ver a la distancia, pero acá en el canalcito este que se formó, hay dos coipos. Yo no sé si llegan a ver, pero si los arroyos, las lagunas, digamos, todos los cuerpos de agua llegan a tener un poquito más de 45 grados de pendiente, eso ya les alcanza a los coipos para hacer sus cuevas. Ahí vemos una linda cantidad de ellas. Una especie interesante que acabamos de ver es un grupito de calancates ala roja. No se los pude mostrar porque pasaron volando enseguida, los escuché y los vi, pero era un grupito de 3 o 4 individuos. Me decía que es interesante porque acá en Punta Indio no los vemos casi durante el verano. Esta es una especie que en Buenos Aires fue introducida, no es autóctona de la provincia de Buenos Aires. Habitan en el norte argentino, en base al mascotismo y al tráfico ilegal de fauna. En algún momento se han liberado ejemplares Y se han establecido en diversos puntos de la provincia de Buenos Aires y está en expansión. Hace unos años en Punta Indio no lo veíamos y ahora en invierno hace unos cuantos años que ya los vengo viendo, principalmente en los eucaliptus. Suelen estar bastante tiempo posados y suelen ir de eucaliptus a eucaliptus. Se ve que vienen a esta zona a buscar alimento, ya que por ahí la ciudad cuesta más en épocas de invierno encontrar algunos alimentos, sobre todo árboles con frutas, y tal vez acá en Punta Indio ellos tienen un poco menos de competencia. Imagino yo que esa es una hipótesis que estuvimos hablando hoy con Barbie, que podría ser, digamos, el motivo por el cual están migrando un poco más al sur del conurbano bonaerense. Entre los pecho amarillo había 2 espeneros pecho manchado, un verdón y un chotoy, unas especies interesantes que, bueno, hasta ahora no habíamos visto en la salida. ¿La ven ahí? Se está yendo una mulita. ¡Oh! Se escondió. Ahí apenas llegué a mostrarles un poquito. Al final del camino se estaba yendo una mulita o un peludo,
no lo pude ni siquiera ver, estaba muy muy lejos. Así que bueno, ahora nos vamos a acercar a ver si lo podemos encontrar de nuevo, pero ya se metió al campo y va a estar difícil. Bueno gente, vamos cerrando la salida. Vimos unas 22 especies de aves, poco la verdad, pero bueno, el horario no es el más adecuado, salí muy temprano, hay mucho viento también, lo cual obviamente dificulta la observación de aves. Vimos dos mamíferos, fue un lindo día, un hermoso día que se pudo disfrutar. Ahora a la tarde seguramente vayamos a ir a tomar unos mates al río, así que por ahí les grabo algún registro de Yapa. Espero que bueno, les haya gustado y nos estamos viendo en la próxima aventura de Buscando Fauna. No se olviden de suscribirse al canal y de darle like al video. Nos vemos.